Bueno, saludos mi gente y bienvenido aquí a otro unboxing y tutorial con Iván Colón, el Giga. Si no lo ha hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. También puedes seguir en cualquier directorio de podcasting. Y por supuesto, comenten, compartan y quiero también que le den share. Hoy tengo algo un poquito diferente, pero primero quiero darle gracias a mi auspiciador, la gente de Monster Energy, que siempre está conmigo aquí apoyándome, la gente de Banditech, que hicieron mi PC, la God Ripper, y la gente que regresa, que son mis panas también, Digital Appliance, en la avenida Barbosa, que ellos básicamente son el centro donde puedes buscar todo lo que tiene que ver con Samsung, enseres, televisores, monitores, de todo un poco. Eso está brutal allí, tienen que dar la vuelta por allá, probar los diferentes dispositivos que tienen allá. Y los que hayan visto, ya yo hice un unboxing del el monitor Smart Monitor, el Smart Monitor de Samsung, el M7. Así que pueden pasar por allá y llamar al 787-332-0972 o ventas@digitalappliancepr.com. Y lo que vamos a hacer es que ustedes pueden dar la vuelta por allá para buscar el monitor, porque este monitor está brutal. Y si estás básicamente buscando, trabajas desde tu casa, estás buscando algo para un hospedaje, lo que sea, este monitor 4K funciona bestial. Y yo lo probé con esta cosa, porque hice los unboxings simultáneamente, básicamente. Y fue que conseguí finalmente un PlayStation 5 digital, la versión de Horizon Forbidden West. Hice un unboxing y aproveché porque compré una memoria, la WD Black SN 580, 850, disculpen. Y pues voy a enseñarles más o menos cómo es que se pone la memoria y enseñarles cómo es todo el setup. Así que veamos. Bueno, ahí tienen mi gente, ese es el setup básicamente para tú poner la memoria, la expansión de memoria interna en el PlayStation 5. En el digital funciona igual que la versión con disco. Tengo que decir que en ambas consolas el único problema serio que yo tuve, el tornillito donde está la expansión en la parte de adentro, para nivelar el SSD, las dos veces me causó muchísimo problema poder quitar el tornillo porque lo ajusta un poquito fuerte y es medio delicado. Creo que la versión nueva del tornillo que tiene ahora, la versión digital, por lo menos la que yo conseguí ahora, versus la consola de lanzamiento original que yo tenía, era un poquito más duro, pero finalmente tuve que cogerlo con unas pinzas y básicamente soltarlo un poco para poder sacar el tornillo. Así que tengan eso en mente. Conozco mucha gente que no le ha pasado eso, pero las dos consolas que yo he podido cambiar
la memoria, pues he tenido problemas con para quitar ese tornillo y para quitar la expansión. En el primer caso, el heatsink que tenía un heatsink third party y estaba utilizando el Samsung 980 Pro, pues básicamente cupo, pero bien, estaba bien fijo el SSD. Y como yo no muevo la consola, realmente no me preocupo muchísimo. Llevo muchísimo tiempo ya con el SSD en la consola, no he tenido ningún tipo de problema. Pero en el caso de la WD Black, se sentía un poquito más luz, así que busqué las pinzas y pude entonces soltar un poquito el tornillo, quitarlo, y entonces lo pude ajustar de la manera correcta. No fue algo súper complicado, pero sinceramente pienso que tienen que cambiar el tornillo de alguna manera o hacerlo o no ajustarlo tanto, cosa de que sea más fácil para quitarlo, porque es bien fácil básicamente comerse básicamente la parte de arriba, la cabeza del tornillo, y entonces pues te quedas sin nada que puedes hacer. O sea que eso es un problema que yo creo que Sony tiene que remediar. Al final del día es bastante fácil, con esa excepción, cambiarle la memoria, hacer el formatting del sistema es súper rápido, y pues ahora tengo pues básicamente 3 terabytes, casi 3 terabytes en esa consola también, que esa es mi consola de backup básicamente. Así que espero que comenten, compartan. Ustedes también tuvieron el problema cuando cambiaron la memoria con el tornillito, porque conozco gente que sí y gente que no, pero por lo menos en las dos consolas donde yo lo he hecho, sí me ha dado problemas. Ha sido bien complicado y he tenido las herramientas correctas y todo eso. Es simplemente que están atornillándose, o sea, están ajustando demasiado fuerte ese tornillo, en mi opinión. Y pues yo pienso que debería haber una mejor solución para no poder entonces tener una manera más fácil, sin dañar el tornillo, de poder sacar eso. Pero fuera de eso, yo conozco muchas personas que sí lo han hecho y le ha salido muy bien sin ningún tipo de problema. Así que no sé si las herramientas que yo tengo pues no eran las ideales para hacer eso, pero al final del día no sabemos. Anyway, es un proceso bastante fácil, mi gente. Espero que les guste también. El setup también lo conecté directamente al monitor, al smart monitor de Samsung, el M7. Y, mano, todo súper cool. Pude probar un poquito de Astro's Playroom y Tekken 2, porque obviamente por cosas de tiempo pues bajé lo más rápido que pude. Y me corrió todo súper bien y se ve hermoso en el televisor. Así que, mi gente, televisor, monitor, smart monitor, es medio confuso, pero está bien brutal. Tienen que verlo, por supuesto, como les dije. Pasen por Digital Appliance o llamen al 787-332-0972 para que tengan la oportunidad de conseguir uno de estos monitores que están excelentes. Y también tienen televisores perfectos para las nuevas consolas de nueva generación. Y tienen un montón de cosas bien cool allí que puedes ver si estás buscando en series brutales de Samsung. Así que, mi gente, yo soy Iván Colón, el Giga. Gracias por el apoyo. Recuerda seguirme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast. Y como les digo siempre, corillo, gracias por el apoyo y seguimos jugando.